Antes de presentar al artista que tenemos hoy, te vuelvo a hablar de esta corbata. Ven, momia, que esta corbata es más cara que tú. Es una corbata morada. Morada. El color más bello que hay. Miren, es una corbata de punto. Me la trajeron de Italia. Una colección, me trajeron una colección, pero el que me la trajo parece que creyó que yo era miembro del comité político del PLD y me la trajo morada. Me trajo como cinco moradas. Entonces, no quiere que diga su nombre, porque si digo su nombre, a lo que él no le trajo nada, lo van a estar llamando. ¿Verdad? Miren esa corbata, sube para arriba, sube, 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 sube. Miren ese nudo Carlos Batista. Un día de esto voy a hacer un par de nudos para que la gente, los que todavía hacen nudos malos, no lo saben hacer, pues aprende. Este nudo Carlos Batista se llamaba antes Duque de Windsor. Antes, ¿verdad? Pero ahora se llama Carlos Batista. Ese nudo. Y es una corbata que viene, mírenlo ahí. Tenemos que esa corbata es muy cara. Y no la venden aquí. Ese de Milano. De Milano, Italia. Miren la bien en el pecho mío, pues no me la vuelvo a poner. ¿Verdad que sí? No, pues pa, no, porque para eso está la computadora. Tenemos con nosotros hoy a Carlito Way. Venga por aquí. Ministro, placer Ese inmenso. era el de los teque-teque. De Placer. los teque-teque. Él me dijo que era de los teque. ¿Qué los teque-teque? Es un ¿Qué grupo. era los teque-teque? Yo no sé qué era eso. Ya era un grupo. Sí. Éramos un dúo. Un dúo. Un dúo. Ah, esos eran los Victory Chili. Los Victory Chili. ¿Qué Victory Y no Chili? eran un dúo también. Tiene que sacar a los muchachos pasear para que se actualicen. Porque no solamente en la edad, también en el tiempo tan atrás. Está muy atrasado. Debe decirle que por lo regular, todos los dúos aquí en el mundo se desbaratan. Sí. No duran mucho. Gracias por venir, Garito. Placer inmenso. Sí, por lo regular no duran mucho. ¿Verdad? Los teque-teque fueron muy famosos, Sí, güey. gracias a Dios. Se puede Con decir. un tema. Te puedo decir que lo de Porque es un tema que hace famosa a la gente. de República Dominicana, la música urbana, los más internacionales. Tampoco exagere. No, no lo estoy poniendo mucho. Estoy poniendo una cosita, la real. De la música De la urbana. música urbana, sí. Ah, o sea que los demás no lo conocen en ninguna No parte. es eso, el problema es que fuimos los únicos en viajar 21 países. ¿A cuánto? ¿Y a 21. qué? Ah, a buscar dinero y hacer fiesta y a cantar. Te lo vi así, pero se tiene dinero. Míralo. Pero no trajo nada. ¿No trajo nada? ¿Te lo sabes? El problema es que ¿A tú usted? quieres que uno te traiga. Jefe, por eso es que tiene, porque no da. ¿Por qué no da? ¿Por qué no da? Se le trajeron dos fundas. ¿Y él quiere más fundas? ¿Y qué tanta funda, eh? Manuel, enfócame esa cabeza, bájame la cabeza. Miren este estilo de que trae lo que es estar a la moda. Miren ahí, eso parece el símbolo de los olímpicos. Miren ahí, Más o menos, más o ahí, que menos. miren qué belleza, miren qué belleza. Qué belleza. ¿Y cómo que hace ese tipo? ¿Cómo que un barbero hace ese tipo de cosas? En el patio, tú, hay unos patios. No, 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 Eso no yo lo hacen en los salones. No, no, pero hay sitios que lo hacen. Supone mi barbero trabaja en una barbería, pero ya en este caso, él a veces, cuando vamos a hacer ese tipo de cosas, va directamente a mi casa. Porque allá en la Él, barbería el porque tiempo. lleva mucho tiempo. Sí, toma un Él tiempecito. se coge el día, me imagino cuántos días dura para hacerte eso a la No, cabeza. no. No, 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 ya eso en 45 minutos lo logra. ¿Cuánto? 45 porque todo Pero es. ¿cómo es que logre ese diseño? ¿Qué hace? ¿Pone un patrón en la cabeza o qué? No, 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 no. Eso lo vamos ejecutando. Primero empezamos por aquí. Después entonces Pero vamos para agregando hacerlo cosas. con esa perfección, Sí, con sí. esa simetría. Sí, porque él es un profesional. El muchacho es muy talentoso. De verdad te No, pero puedo. él debe haber hecho el diseño como los tatuajes que están No, hechos, se va logrando. diseñados. Hacemos primero una, luego la otra y después se busca la forma. Ok. Sí, pero en realidad sí. ¿Y qué se gana con esa cabeza así? Mira qué sucede. El problema es que cada quien tiene su estilo y su forma. Ese es tu estilo. Entonces yo vengo de tener muchas cosas. El pelo un poquito largo, Y tiene pelado de un lado, arete del otro también. lado. Sí. Tú le cantaste un tema a los pájaros, ¿verdad? Sí. Sí, ¿Cómo se se llama llama? Libérate. ¿Estás? Sí. Tú sabes que por lo regular,
Okay, los que le cantan a los pájaros tienen un pájaro dentro. Sí, 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 sí. Tienen una venita sin desarrollar. Tienen sí. Una vena. Sí. Y los que, lo que lo juzgan mucho tienen un chocolate. No, no, sin puya. No me tires puya. No, 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 no. Yo soy no, un macho de hombre y la gente lo sabe. No, 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 yo no. Yo eso no mira. Carlito, como que siento veneno en la palabra. Siento veneno en tu palabra. Ay, no. ¿Eh? Ay, no. Ay, ¿cómo? ¿Y cómo? ¿Con no papá? No me tires veneno porque no. Todo el mundo sabe en este país y fuera que yo soy un macho de hombre. No, no, claro, claro. No, yo no pongo eso en... Todavía no he mirado para allá. No, yo no. Yo no juzgo. Entonces, ¿por qué grabaste ese tema? Lo grabé porque. ¿Qué es lo que dice el tema? Libérate. Te libérate, libérate, libérate. Sé tú, realízate. ¿Por qué un yugo? ¿Por qué tú estás triste teniendo tanta alegría por dentro? Fluye. O sea, ya la sociedad ha ido aceptando la realidad. Ok, tú lo sabes. Ellos también son seres, closet, son seres humanos. Y yo se lo hice con mucho cariño y respeto a la comunidad gay. Y no solamente a ellos. Míralo ahí. Ese. Sé tú. Ese es un himno gay. Yeah. Gracias a Dios. Una gestación increíble. Te puedo decir que es un tema éxito. Dicho por los fanáticos, los pero medios de comunicación. Sentimiento, cuando lo estaba haciendo, yo me imagino que se identificaba. Claro, claro. Tuve que entrar en el cuerpo de uno de ellos. Cantándome, yo sabía. Pero espérate. Yo sabía. Espérate. Entrar en el cuerpo de ellos. Yo sabía. No hacer lo que ellos hacen. Pero sí. Pero, vamos a subir el tema. Vamos a ver cómo lo comienza. Ok. ¿Cómo que se baila eso? Vamos a ver. ¿Cómo lo fácil? Para tus ojos en derecha. Para lo que nace doblar. Dale lápiz. Dale lápiz, dale lápiz. Te libera, tele. Sal de ese saco. Ven. Sal de ese saco. Ven. Mira cómo es. Un, dos, tres. Sé tú, realízate. Mira, te voy a decir algo. Ya que no tienes la oportunidad de tener tantos fanáticos y fanáticos de diferentes estilos de vida, edades y todo, uno tiene que enseñarle a ellos, demostrarle a ellos, de que así mismo como la música libre e independiente, que te puede fluir cualquier idea, así mismo tú tienes que ser por dentro, tienes que ser tú, auténticamente okay. Tú, sea como sea. Déjame decirte, yo tengo muchos amigos gay. Sí. Que los quiero mucho. Igualmente. Que igualmente. Son gente muy decente, trabajadores, profesionales. Incluso de la televisión. En la televisión hay muchos gays amigos míos. Sí, sí. Que yo los quiero mucho. Comparto con ellos también. Y hay que aceptar la realidad de que son excelentes personas. En el porcentaje de personas que profesionales. Ahora, ellos por los regulares, también. Con los artistas, por ejemplo, Ricky Martin comenzó cantando Pajarería. Sí. La vida loca. Entrando. La vida loca. Pero no fue feliz hasta que públicamente. Vez, después salió. Claro. Así está este de México, Cristian Castro. Comenzó a vestirse de mujer y así salió. Y por ahí va. Del closet. Están saliendo uno de uno. El otro, Alejandro Fernández, el machote. Sí. Que le decían que el potrillo. Sí, salió. O sea, porque es que un potrillo que le gusta Será la yegua. La yegua. Pero de verdad te puedo decir algo, lo mejor del mundo es tu ser feliz. ¿A dónde digas? Sí, claro. Ser feliz como quiera. Claro, como, claro. O sea, como quiera. Hay una canción de De Olio muy famosa, que no es de De Olio, es de, creo que de, es de un cubano. Lo importante es ser feliz como tú puedas. Como tú quieras. Claro. Ser tú. Pues, sí, muy, muy, muy buena noticia. Entonces, dime que estoy. Esta es tu nueva oferta para tu público. Sí, ¿cómo está tu fuerza en el medio? Bueno, gracias a Dios te puedo decir que por el transcurso del tiempo, mi manejo también, he dejado buena huella y hoy en día con mi proyecto como solista he sentido ese afecto de los medios de comunicación. No puedo quejarme. Todo lo que ha pasado es gracias a Dios, primero. Ajá. También los medios de comunicación, mis fanáticos, que han estado 100% ahí con el proyecto, viendo qué está haciendo Carlito, dónde se mueve todo. Y tengo para decirle a ellos que no me detengo. Como gracias a Dios ha dado la oportunidad de ser internacional, toda mi música ya está corriendo a nivel internacional. Ya te puedo decir que tengo reporte Canadá, Centroamérica, vamos pronto para allá. O sea, tú eres una especie de Justin Bieber. Eh,
pegado así como Justin Bieber. Así. No, tal vez no Justin, pero sí Bieber. Sí, porque estamos viviendo de lo que estamos haciendo a nivel internacional. Se está viendo en términos monetarios también. Sí, te puedo decir que ahora mismo lo que tenemos programado antes de lo monetario es hacer una gira promocional para que la gente ya vaya sintiendo y palpando ya face to face lo que es el proyecto de Carlito Boy como solista. Pero te puedo decir que la música ha sido aceptada ya. Y lo que hemos hecho también en los eventos que hemos ido a eventos de diferentes ámbitos, desde unos premios en Santiago. ¿Y el que era compañero tuyo se desapareció? No, sigue trabajando también su carrera. Entonces, dime, Carlito, tu proyecto inmediato. ¿Cuál está? ¿Hay viajes? Sí, hay viajes. Ahora mismo estamos tratando de hacer un media tour masivo en lo que es el Santo Domingo. Tour presentando tu nuevo producto. Mi nuevo producto, claro. Y luego entonces ya nos trasladamos a lo que es Centroamérica y Sudamérica, que vamos ahora con un tema ya, la línea Vallenato también, que estoy presentando, que lo tenemos ya trabajándolo por allá, para venir entonces ya para acá con todo ese contenido y algo de música diferente y un poquito más melodía, más limpia, para entonces ya seguir entrando en el gusto. ¿La radio te está dando buen apoyo? Sí, te puedo decir que no me puedo quejar de la radio. La radio está haciendo un trabajo increíble. Gracias al negocio, cada día más la estructura es mucho más profesional. Si tú tienes un buen material, con cero letras obscenas y sucesivamente, algo limpio y bueno, buena calidad, ellos le dan donde tienen que dar. Yo creo que hoy en día los medios por excelencia son la radio, la internet y las redes. La televisión y la televisión red. y radio. No tanto la radio, por la vida que lleva la gente ya. Okay. La audiencia radiofónica tiende a decrecer. Okay. Porque la televisión, al convertirse la televisión en un espectáculo, pues va llevadero. Entonces las redes, por eso la mayoría de esos artistas famosos es por las redes que promueven su... Sí. Comienzan. La radio la pone, porque por supuesto es importante. No, para mí todos los medios de comunicación son importantes, porque cada uno de ellos le aporta algo, crecimiento, a cualquier proyecto. Todos son importantes. Bien, gracias, mi hermano, por tu presencia. Placer inmenso. Tengo que decirle a la gente que entren a mi canal de YouTube. Carlito Sway, ahí pueden ver todo el trabajo que hemos ido haciendo, tanto el tema de Pensando en Ti, con una línea romántica, también los temas que hemos ido haciendo ya últimamente, y este video de Mucha Espuma, que te puedo decir que Eddie Media Films, que fue quien lo rodó, de verdad hizo un buen trabajo. Bien, gracias, mi rey. Placer inmenso. Buenas tardes.